Mi nombre es María Carvajal. Soy la presidenta de la comunidad Zapadana, la cual fue desalojada el 12 de febrero del 2018. Hoy estamos acá en una finca de la vereda Caño Tomás, la cual estamos adecuando para hacer un refugio más estable, porque lo que pudimos concluir es que aquí nos va a tocar que permanecer mucho más tiempo y queremos brindarle a las familias un poquito más de tranquilidad y de que se pueda desenvolver en un ambiente más tranquilo. Por eso cada familia está hoy trabajando, está limpiando, está adecuando para poder hacer para cada uno un lugarcito donde pueda compartir con su familia. Y también en colectivo, todas las familias que estamos acá en el refugio de Caño Tomás. Ayer tuvimos la visita de la representación de la gobernación. Recibimos algunos mercados para mitigar la emergencia humanitaria. Recibimos 40 mercados. Pero le agradecemos el gesto de voluntad del departamento, pero esa no es la solución completa. Necesitamos que el gobierno nacional nos escuche y nos ayude y nos dé una reubicación digna y con garantías, porque las familias que están acá no tenemos techo, no tenemos nada a dónde ir. Por eso hacemos el llamado al gobierno nacional para que se apersone de esta problemática. Sabemos que no es fácil, pero que con voluntad se puede.